close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and
Que has comprado cuatro, supongo, ¿no? ¿Eso te gusta más? No, ese no era. Eran unos, es no que, sé. ¿a que has cogido varios o qué? Mira, yo era uno que era como cuadrado, era como, o sea, era cuadrado y tenía reposapiés. Y era metálico también, era, o sea, era más similar a este, al primero que has puesto, pero cuadrado. Es que me gusta más este en realidad, ese estilo. Vale. Pero pues lo bueno de eso es que es funcional. Da igual, deja. Más cómodo para sentarse. Da igual, no te rayes, deja ese y ya está, no. Voy a ver qué tengo yo. Yo lo que me flipé bastante comprando comprando plantas. Me flipé bastante. A ver, voy a hablar vivienda. Es que me flipé mucho. Vale, tenemos un problema. ¿Qué problema? Que no puedo quitarlos. ¿Por qué? ¿Ya empezamos? Bueno, pues ya sabes. ¿Y al fondo qué habías pensado poner? ¿Cómo? ¿Aquí qué habías pensado poner ahí al fondo? Ahí al fondo, ¿dónde exactamente? Aquí, en esta zona, aquí. Ah, aquí. No, yo pensaba una mesa así pequeñita de para comer y eso, pero bueno, realmente si ya tenemos eso para comer y tenemos el comedor al otro lado, ya está. Vale, te voy a poner yo una cosa. Ah, pues sí. ¿Le damos las cervezas fresquitas? Mira, he comprado una cosa. ¿Quieres verla? Lo que es que tengo un problema con esa cosa. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que no sé si luego me dejará. O sea, si luego podré quitarlo. ¿Dónde estás? Voy, espera, voy. Vale, ¿dónde andas? Dime. No, no. Ahora te enseño, un segundo. Vale, vale.
ti te gustan los relojes? Sí. Mira, es que Además apúntame para la son pared. bastante necesarios, además. Quiero comprar uno para la pared, pero es que, a ver, no sé, hay un problema. A ver cómo queda. ¿Qué has No sé comprado ese? si. ¿Qué has comprado? Uno que era muy grande, ¿no? Seguro. Sí. A ver, ponlo, a ver qué tal. Pero lo hayas visto tú ese. Lo he visto en la tienda, sí. Recuerdo que era como grande, bastante grande. Ya, pero. A ver, es que en la tienda yo lo vi, no sé, a ver, No, grande, pero tampoco. no, pero que en la pared puede quedar bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú crees? Prueba, a ver, te lo digo. Espera, que voy a poner de mientras lo que estaba poniendo. No, mira, mira, a ver cómo queda, mira cómo queda. A ver. Yo creo que queda un pelín excesivo, ¿eh? Sí. Un poco Un bastante. poquito, ¿verdad? Sí, un poco bastante, sí. Madre mía. Pero eso, ¿para dónde puede ser eso? No sé. Como no se le pueda dar la vuelta y ponerlo en el techo o en el suelo. No creo. Hombre, la casa de Patrick tiene paredes muy grandes, ¿eh? Lo podemos vender a Patrick. Espera, espera, espera. Y aquí en la cocina no quedará. A ver, espérate, déjame ver la anchura. Pero si el problema es el alto, ¿no? Ya. No, te iba a decir. Pero como ahí llega hasta el techo, ¿sabes? A lo mejor. No sé. Pero aquí también llegas al techo, ¿eh? Sí, no, y será a la misma altura, ¿no? Supongo. Supongo yo, sí. Te iba a decir en la pared esta de los muebles, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Un rato y seguimos luego. Sí, espera que pongo este. Ahora Preparando. ya solo me queda este y ya está. Vale, pues venga, vamos. Sí, a ver, he puesto decoración, digo, algún cuadro y cosas de esas. Si ves que alguno no te apaña, la quitas sin más, ¿vale? Ah, vale. ¿Y la mesa esa? A ver, espera. No me ha gustado mucho tampoco. Es como Vale. muy de playa, ¿no? O sea, muy de exterior. No es fea, pero sí, es como muy de jardín, ¿no? Pero es que en la tienda me parecía, lo de arriba lo veía muy blanco, no sé. Recuerda que cuando vayas a... Cuando vaya. Digo que recuerda que cuando vayas a la tienda siempre que sea de día, que se ve mejor. ¿Por qué? Oh, no. Porque los muebles no Vale. se ven bien cuando es de noche, no sé por qué. O sea, Vale. aquí en casa da igual cuando lo muebles, pero cuando vayas a comprar a la tienda no entra la suficiente luz de fuera y si es de noche los muebles no se ven igual ni del mismo color ni nada. Vaya. Que Bueno. vamos a currar un rato. Creo que sí, ¿no? Para Sí. quedarse la vida. Para poder comprar más muebles. Sí. Infinitos muebles. Claro, a mí me gusta, lo de amoblar la casa, la verdad. Sí. Yo, a ver, a mí también. No tengo mucho gusto, pero bueno. Bueno, ¿por qué no? Tienes que No, valorarte, tienes porque. que valorarte más. Luego lo veo y digo. Sí, pero no.
Bueno, a ver si te piensas que yo soy diseñador aquí. No, bueno. Yo, pues yo voy amueblando según mi criterio. Claro. Es posible que mi criterio a mí me guste que te cagas y tú pienses, pues vaya feo, ¿cómo lo ha dejado? Claro, claro, evidentemente, cada uno es, tiene su criterio. Pero... no sé. Yo el tuyo no lo he visto mal. Algunas cosas no me gustan, pero bueno. Luego también te digo, hay que tener en cuenta que no hay de todos los muebles posibles para poder elegir cada uno. Sí. Y eso que si te apetece más algún otro mueble, se puede comprar y vendemos los otros, no hay problema. Sí, no, miramos. Si yo, por ejemplo, lo de los taburetes que te he dicho, es porque casualmente vi unos y dije, hostia, estos podrían quedar bien, porque eran así como rollo de tela, pero metálicos también. Y, uh-huh, y pegaban bastante con claro, la encimera, ¿sabes? Por el color. Claro, es que realmente el que tenemos nosotros pega bastante. O sea, sí, el que pillo yo en realidad pega... Pega, pero me sobra el marrón. O sea, si el marrón fuese de otro color... Pero el marrón es negro, ¿no? Hostia. Joder. Va descalza, ¿no? Tremendo bicho. ¿Quién era? Pues... Es que no conozco a la gente, tío. Tampoco, la verdad. Pero... Pero cómo suena, ¿no? No sé. ¿Y eso está permitido? ¿Ha salido de ahí? Hostia, yo tengo que cambiarle los neones al... al coche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Buenas tardes, jefe. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no te preocupes. ¿Qué? ¿Que no, no trabaja? Hoy no, durante 2 días mínimo voy a estar de vacaciones. Vaya. Hala, pues a disfrutar las vacaciones, hombre. Sí, sí. Claro, si y todo sea que hasta el lunes a lo mejor ni vuelvo. Fíjate lo que tengo. ¿Pero se va a algún sitio? No, estaré ¿viaje? Para aquí. No, estaré para aquí, no os preocupéis. Ah, vale. Pero por ahora eso, no sé nada. Y vosotros a trabajar, venga, va. Sí, pues vamos, necesitan. A eso vamos. Venga. Ah, pa, hasta luego. Venga, jefe. Adiós. Chao. Espera. La ropa, ¿no? Dime. ¿Qué pasa con los neones? Que no se puede, no están permitidos los neones azules en el coche. ¿Cómo? O sea, puedes llevarlos de todos los colores menos azul. Porque confunde a la policía. ¿Sí? Sí, sí, me enteré ayer. ¿Estás seguro? Sí, sí, me lo dijo Tackle. ¿Tú no estabas? Sí, no sería una broma. Yo vi que te decía algo de los neones azules, pero no sabía. No, que te digo yo en serio, que es verdad. Pero igual era una broma, hombre. Que no... ¿Cómo sabes que no? Coño, porque lo sé. Bueno. Muy bien, pues. ¿Pasa usted por aquí? Tengo que ir a por balas. A por balas para la pistola nueva. Venga, vamos. ¿Avisa por radio también? Sí.
munición aquí. Vale, pues ya estaría. Venga. A ver. Vale, dame un minutito, ¿vale? ¿Te has puesto la declaradora ampliable y todo eso? No. Lo pillo aquí. La diferencia, saca tu arma, mira la diferencia con la mía. Sí, no, sí, te lo veo, pero es, es necesario. Hombre, a ver, necesario o no es imprescindible, pero ya que lo tienes, pues utilízalo y aprovechalo. Igual que la luz. A mí la luz me gusta mucho, ¿sabes? Yo la luz sí que sí, la pongo de vez en cuando. ¿Cuántos cargadores te has pillado tú? ¿Uno o cuántos? Uno, o sea, uno y se lo pones a la. Te pillas uno y se lo pones a la arma. Vale. Esperad, bueno, dame un segundo que vengo enseguida. Sí, sí. Que voy a mirar una cosa. Vale. Vale. Cargador ampliable. Y ahora las balas. Pues ya estaría. Voy a comer. ¿Y ahora por qué no puedo comer? Vale, es por el arma. Vale, ¿estamos listos? Sí. ¿Han dicho algo? No. Nos asignamos en mando, si no hay nadie, ya está. ¿Cómo? Que si no dicen nada, nos asignamos en mando y punto. No creo. Habrá que preguntarle. Pero si no hay nadie en mando, hay que mirar. ¿Has abierto el dispatch? No. Pues míralo. Voy a esperar. Está en Logan y Kendrick. Vale, bueno, pues preguntamos por radio, ¿no? Espérate, que un momento, que me he olvidado de fichar. Últimamente me olvido de fichar, ¿eh? Ahora sí, un momento. Listo. Thompson, ¿me escucháis? 10-4. 10-4. Alan 10. Preparados porque salís. Perfecto. Correcto. ¿Salimos a dónde? ¿Ya listo? Pues no lo sé. Vámonos.
Sales. Pues pilla tú, si quieres. ¿Prefieres 14 o Piu? ¿Tajoe o Piu? Piu. Bueno, a mí me da igual. Es que dijo. Dijo que iba mejor. Yo me fío. ¿Quién? ¿De quién te fías? No sé si me lo dijo Russo o Logan, no me acuerdo. Me dijo la Piu va mejor. Yo creo que Beckett prefiere. ¡Uy! Vamos, ¿has visto? Sí. Un aviso, venga, vamos. Adam 10, diriges al último aviso. Adam 10 en camino al último aviso. Hay que actualizar el dispatch, ahora lo cambio. Yo ahora por lo menos, ahora lo cambio. ¡Oh, Dios! No. Yo creo que vas como con el Tajoe, pero bueno, vale. Sí, ya está, ya lo he actualizado. Bueno, pero que escúchame, si a ti te gusta más el Tajoe, la próxima vez coge el Tajoe, que no hay ningún problema. Voy a probarlo. Ve que te prefiere el Tajoe. No sé, a mí. No sé quién fue, ¿eh? Ahora no recuerdo si fue Russo o fue Logan, pero uno de los dos me dijo: la piba mejor. Dijo que andaba mejor y se manejaba mejor. Luego, supongo que también dependerá cada uno, ¿no? De las horas que haya llevado cada uno. Coño, esa moto es la misma que ayer. Mando. Adelante, mando. Buenos días. Muy buenas, pajarito. Aquí hay una moto en la puerta. Buenas. Vosotros vais a venir cuidado, para acá. Sí, no, está bien. Se escucha bien. Vale. Cuéntame, amigo. Bueno, pues. Si tú te piras y me dejas salir. Yo dejo a la señorita por aquí y ya está. Vale, o sea, tú lo que quieres es una salida limpia. No, que tú te vayas y que a mí me dejes irme. ¿Que yo me vaya? Sí, vete a, yo qué sé. No, amigo, no, eso no va a ser posible, amigo mío. Bueno, pues entonces quiero. ¿Tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo. Que te portes bien, pero como eso va a ser complicado, vamos ¿sí? a ver. 10-4. ¿Qué te parece? Vale, primero vamos a ver, ¿cuánto has ¿qué sacado? ¿Qué quieres? Escucha, Joe, escucha. ¿Cómo que Joe? Sí, bueno, Joe. Escucha, yo te doy a la tipa, que es lo que quieres. Ch, calla. Sí, eso por descontado, claro. Yo te doy a la tipa, pero tú. Ahora le meto caña a Brendan, a ver. Me dejas montarme la moto y no me pones nada en el medio. Ya sabéis. Y me das 3 segundos, ¿sabes? Desde que me monto. A ti te gusta mucho pedir y todavía no me has dicho nada para mí. No me has dado nada. Solo te me has estoy dado. Dando la señora. Te estoy dando la señora. La señora. A ver, vamos a ver. Ah, la señora te da igual. No, lo estás escuchando, ¿no? No es que me da igual. No es vale, que vale, me da vale, igual, amigo vale. mío. Pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a ver. Lo primero, calla. ¿Cuánto has sacado? Eso es lo que más me interesa a mí, saber cuánto ha sacado. He sacado unos 13.500, más o menos. Así, por lo alto. Vale. Pues mira, vamos a empezar con un 5% por la señora. Otro 5% por dejarte la salida limpia. Y me vas a dar un 15% por... Que no te deje. Bueno, que no te ponga dificultades, dijéramos. Vale, y de paso te doy el alma, ¿no? No, yo te digo lo que hay. O sea, es. Me rindo, levanto las manos y ya toma por el saco, ¿no? No, hombre, no, pero a mí. Hombre, eso sería más fácil, la verdad. Sí, ¿eh? Pero. No, vale, mira, has sacado 13.500 pavos. Esto no va así. Yo. Te cedo los segundos, no los quiero. Y a cambio te doy a la señorita y tú me dejas salir. Ya está, punto. No, eso no funciona así, no va a ser tan fácil. Además de que yo
De aquí no me voy a ir. Como mínimo, con un 20-25% del botín no me voy a ir. Bueno, sí, claro. 70. No, un 20, te estoy pidiendo un 20. Tú has sacado 13.500, aún te queda guita, para gastar. Yo máximo te puedo dar 5. Máximo no, pero te doy un 5. Me parece que no vamos a llegar a buen puerto, no nos entendemos. A mí no me parece bien un 25. Y a usted no le parece bien un 5. Mira. Venga, resuelva, que usted es poli. Menos del 20 yo no puedo bajar. Porque, mira, ahí arriba. Y yo menos del 5 no puedo subir. Ahí arriba. Si nos ponemos así. Ahí arriba hay gente que me dice lo que tengo que hacer. Y con menos del 20 no me van a dejar salir de aquí. Bueno. Así que. Pues yo te doy un 10. Pues un 10 me parece muy poco, la verdad. Bueno, pues yo te doy un 10. Tú ahora te toca a ti bajar, ¿no? Ya sabes. No, yo ya te he dicho que mínimo 20. No. Esto no va así. Yo te doy un 10. Yo ahora he subido. Y he subido bastante. Ahora tú tienes que bajar. Mira, vamos a hacer una cosa. Venga, va. Pero que sepas que es lo último que te puedo ofrecer. Sí, que este cuento ya me lo contaste. Ya me lo contaste. Sí. Nunca hice nada. No, cuéntame eso que estabas diciendo, que me interesa, espera. Que saco la... Que me lo contaste una vez me lo contaste, sí. Pero en a los ver, juegos. Cuéntame. En los juegos. Que todo. me estoy confundiendo. Pensaba que era Richard Walker. Richard Walker. Walker el Ranger de Texas. Richard. Ah, no, Walker no era Richard venga, Smith, va. Creo que eras. Venga, ¿no? Amigo, vamos a hacerlo así, va. Venga, va. 10%. Un 15%. Y vamos cerrando ya el tema, va. Vale, me gusta. Yo he decidido un 5 y tú un 5. Me parece bien. Un 15, he dicho un 15, no un 5. Sí, claro. Ahora yo te digo un 12. No. Ya. Sabes lo que toca, ¿no? Sabes lo que toca. Si yo te digo un 12, ¿tú qué dices? Un 15. No. ¿16? Bueno, lo dejo que estás negociando. Venga, va. Yo te digo un 12, va. ¿Y tú qué dices? Bueno, pues entonces ahora te vuelvo a decir un 20. Bueno, sí. Y yo te vuelvo a decir un 10. Bueno, pues entonces. Un 5, mejor dicho. He rebajado todo lo que puedo. 15. De ahí sí que. No. No me voy a mover. O sea. 13. No. Que no me voy a mover. Ya me van a pegar bronca por un 20. Y es así, es como funcionamos. Un 20 es lo mínimo que puedo pedir. Yo me juego mi pescuezo si tú me das un 15. Sí, ¿tú crees? Sí, te lo aseguro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que yo te dé un 13 y salgamos así chill? ¿O que la mate la señora? ¿O que rompamos negociaciones y te ponga un tiro pero, en la cabeza pero ahora la mismo? Señora, pero la señora muere. Bueno, pues ponme a prueba si quieres. Va, si quieres nos ponemos a prueba y nos liamos a tiros y a ver quién gana. He subido de un 10 a un 13 y tú te has quedado con el 15. Eso no puede ser. Yo ya te digo, del 15 no me bajo el burro. He subido del 10 al 12 y del 12 al 13. Ya te tú digo, tienes yo. Que por lo menos... Mira. Un 14. Un 14. Bueno. Un 14... Va, un 14. Venga, pillón, pichón. Pero escúchame, pero. Cede, pichón. Un 14. Cede, pichón. Un 14 y sin segundos y sin nada, ¿eh? No. ¡Oh! Yo estoy hablando de todo ya, ¿eh? No. Estoy hablando de que yo me voy por ahí y tú no me pones nada. Pero nada de nada. Nada. Ya, claro, y, nada. Si quieres, mira, ahora llamo un helicóptero para tú que salgas no me el pones, helicóptero también. Tú no me pones nada. No me pones nada. Y yo te doy a la tipa. No. Y aún por encima te doy un 14%. ¿Qué te parece? Que lo dejamos en un 15, tal y como habíamos hablado. Tú tienes tus 3 segunditos. ¿Cómo? Un 15 y tus 3 segundos. Yo no quiero segundos. Pues yo no quiero 14. Pues quieres 13. Mira, el 13 es un número bonito. No me gusta el 13. Va, CDO. Que estaba, yo estaba en el 10 y tú en el 15. Te estoy ofreciendo un 14. Yo estaba en el 20, amigo. Venga, va, que tú ganas lo mismo. Tú tienes el sueldo del mes. Yo tengo que aguantar las broncas de mi jefe después.
Bueno, yo tengo que aguantar los gritos de mi madre en el hospital. ¿Qué crees que es más duro? Va, vamos a hacer una cosa. A ver, me comentan que quiere un 14% y 3 segundos y toda la hostia. Que no quiere segundos, no quiere segundos. Te lo regalo a ti. Pero quiero un 14%. Vale, mira, me lo están denegando. Un 15% mínimo. ¿15% y acabamos ya con todo esto? ¿Qué te parece? Venga. Vale. Le prometo que cuando les detengamos, porque les vamos a detener, nos vamos a portar bien. Siempre nos portamos bien. Venga, vale. Pichón. Venga, pues. Venga, saca a Doña Rogelia de ahí dentro. No, no, primero va el dinero. Pues el dinero, me da igual, una cosa que otra. El orden de los factores no altera el producto. Correcto. Joder. Venga, va. Vamos a ver. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, tío. Pues sácame a Doña Ricitos, va. Te paso la señora. Venga. Perdona, señorita, ¿cómo se llama usted? Tiene una cara de Rogelia que no se la quita a nadie. Bueno, está callada la señora. No quiero hablar. Venga para aquí, señora, venga. Vale, venga, pues ya estaría. Pues amigo, acuérdate, ahora cuando salgas nosotros daremos las sirenas. Tú pegas un saltito, te montas a la moto. Y recuerda, muy importante, si vas en contradicción, si pones en peligro a algún viandante o si haces cualquier cosa garrafal, estás perdido. Se rompen negociaciones y vamos a por ti a muerte, ¿de acuerdo? Vale, escucha. Escucho. Si me pillas, Majet, Valdi. ¿Cómo? Que si me pillas no seas malo, Valdi. Yo ya te he dicho que no voy a ser malo. Pero... Que no me vas a pillar, pero si me pillas... Venga, vamos a verlo. Hala, que gane, Valdi, el mejor. Venga. Tampoco te flipes, ¿eh? Con la motito. Venga, vale, sí, venga. Sí, tira, chaval. ¿Conduces tú o conduzco yo? Lo que vemos, si quieres. Lo que tú quieras, ¿eh? Venga, me animo yo. La siguiente va, tú. Venga, va. Saltito. ¿Estamos? Listos. Códigos. Métete a la izquierda. Correcto. Era a la izquierda, sí. Se había metido a la izquierda. Ah, pero a ver. Tengo aquí. Sí, pero sí, está claro. No problema. Tiene una caja central. Sigue recto. Recto por el puente. Se nos va un poco, rapidísimo. A la derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Derecha, me da! ¡Puta! A la derecha. ¡Tira! Sí. Espera. ¡Ay, vaya! ¡Uf! ¡Qué mareo! Espera. ¡Me cago en la puta! Estamos. A
rápido, sube para arriba. Fila izquierda. A fondo. ¿Dónde lo ha robado? Lo tenemos, ahí. Ahí, ahí, nos vamos a cruzar con él. Es que está lejísimo, igualmente, ¿eh? Gira a derecha. Gira a derecha. Tira recto hacia arriba, lo pierdo, lo pierdo. Tírale, tírale hacia arriba, al fondo. 300, me echas 360, sube para arriba, caza rica. Sigue recto. Joder, me cago en la puta, y eso que va el van moto también. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Uf! ¡Cago en la puta! Joder, vaya de hostia que os estoy pegando. ¡Joder! Uf. Está lejísimos, ¿eh? Sí. Nada, ¿cómo corre la coma, tío? Siempre aquí a la derecha le cortaré el paso. ¿En algún sitio? ¿Te lo conoces? No, me lo conozco, no. Derecha, ruta. Es igual, tira. Blanca. ¿Y por aquí no había un camino que bajaba hacia abajo? Por aquí, me la juego. Aquí tiene que salir más ahí, o menos. Ahí, ese camino de la izquierda iba más abajo, me parece. No, pero está bastante más adelante, ¿eh? Frente, va de Casa Blanca, código 100, por favor. Estamos llegando. Bueno, llegando es decir, la verdad. Uy, uy, uy. Vale, que lleguen. ¡Ay, ay, no! Ay, ay, ¡joder! ¡Me cago en la puta! Estoy fuera. Se me ha cruzado un coche. Sí, a nosotros nos acaba de pasar algo parecido. Joder, con los coches, tío. Aunque no me doy fuerte, pero... Joder, qué puta rabia, tío. ¿Aún le tiene? No, no. ¿Brian? ¿Dónde fue la última localización? Lo visto. Nada, nada, está fuera, está fuera. A saber dónde está. Los coches van... Cago en la puta. Joder, tío. Impossible mission. Pues nada. Yo creo que cuando veas esa moto otra vez tienes que pedirle más porcentaje, ¿eh? Sí. Yo regresaré 10-10 ya. De acuerdo. Quedaros al mando. Ok. Voy a poner el despacho. Hago el informe hasta este Valurac, ¿vale? Hasta este 488. Perfecto. Planeado el informe. A partir de aquí. Ok. Vale. Ahora espera, está con un nombre bestial. Está un poco lejos ya. Bueno, está cerca de... ¿De comisaría, más o menos? Vamos, vamos al último aviso, tírale. Nada, ahorita cuando llegamos. ¿Qué os habéis asignado de mando? Vale. Sí. Asigno yo en unión, ya, si hace falta. Vale. Otra forma es eso.
Vamos hablando. ¿Qué vas? ¿Pero qué vas a estar tú solo ahora? Claro, si él se hace. Sí, yo me salgo ya. Vale, pues ves en Mary si quieres y vas tú solo. Vale. Nada, vamos a. No, no puedo seguir a este con el coche este. ¿Quieres conducir tú? ¿Quieres conducir tú? Venga, vale. Buah, wow, estoy hasta mareado, Normal. Aunque tampoco ha sido nada así muy grave, ¿eh? No, no, pero que los golpes marean. ¿Por qué no puedo desmarcar el puto GPS? Vale, ya está. Bueno, pues a ver ahora qué pasa. La verdad es que no sé, me estoy dando cuenta de que tampoco hemos mirado la matrícula de la moto. ¿Cómo? Que no hemos mirado la matrícula de la moto. Bueno, no creo que el que sea tan gilipollas de que sea suya. ¿No? No sé, porque yo esta moto ya la he visto, creo. Sí, ayer me pareció verla también. Pues eso, será la misma. Bueno, pues para la próxima lo sabremos. De errores se aprende. Pues sí. Oye, ¿y el local este qué? ¿Funciona o no funciona? Que siempre está aquí parado. Bueno. ¿El Galaxy? El Galaxy este, sí, ¿eh? Bueno, es de Patrick, ¿no? ¿O era? No, el de Patrick ese no era el Mirror. Yo me lío, ¿eh? El Mirror era de Rubio, ¿no? De Rubio Venancio y González. Y el... Oye, hay que preguntarle al jefe por González. Yo hace tiempo que no lo veo, no sé nada de él. Pues ni idea, la verdad, es cierto. Qué majo Dargo, ¿no? Aunque sí. Haya bien. Sí, a ver, a mí me enseñó... Los primeros días él. ¿Eh? Y nos compró. Bueno, a ti te regaló un arma. Sí, es verdad. Y a mí me dio dinero para comprarme una, o sea que muy majo. Buen compa. Sí, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No, no. A ver qué. A ver qué de para hoy. Vale, avisa que vamos para el último aviso. En camino al último aviso. Me asignó Meri 10, ¿no? Sí, sí, sí. Unión 10. Pero te puedes quedar aquí si quieres, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Unión 10 o me meto en Meri? Yo diría Unión 10, ¿eh? ¿Unión? Vale. Sí. Porque a lo mejor vas cambiando de vehículo, ¿sabes? ¿Para qué queréis? ¿Que vaya con Mary o con vehículo? A ver, yo diría que con... De momento con vehículo y cuando salga algún aviso con Mary, pues ya. Vale. ¿Tú qué tal te ves con la moto? Suena bien, pero...
Vale, pues eso. A ver, no he probado la nueva. Yo diría que de momento eso con el coche. Y si hubiera algún aviso así de moto, pues ya acercas un momento y la coges, ¿vale? Ok. No sé por dónde ir, tío. Es que no se ve nada ni por aquí. Tampoco sé lo que es un subway. ¿Subway? No sé. Pues es el Honda Civic. Oye, ¿tú tienes dolor de cabeza por aquí o solo soy yo? ¿Eh? ¿Cómo dolor de cabeza? Que ves así un poco borroso a ratos. No, no, solo tú. Solo yo. Joder, coño. Vamos, ya a mí no me ha pasado ahora. No sé. Bueno, si me vuelve a pasar, pues. Igual. No sé. No sé si era esa zona que estaba cargado el ambiente. O si ve que me vuelve a pasar, pues igual. Tomo algo, tomo un Red Bull o algo. Y parpadeo. Una cosa, voy a echar gasolina mientras yo voy un momento a mear. Voy a entrar dentro al lavabo y me lavo la cara, ¿vale? Espera un momento, espera. Dime. Vamos a comenzar y cambiamos de coche. Vale. Me apetece probar a mí con el cojón. Este se va demasiado, ¿eh? Sí. Venga, date vida, porfa. Avisa que realizamos un 19. Un mando se encuentra en 10-100. Vale, voy un momento. De aquí mismo. Un momento, chicos. No tardo nada. Voy a parpadear un momento porque estaba teniendo problemillas, ya lo habéis visto. Un momento. Hasta a ver si así va. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now though. Let's go. Yeah. Man, what the fuck? Yo. Yo Snoop. Oh. Yo, let me see. Let me see them bugs. I can't even. Man, that's just the size of my hand, dog. That's just the memory relapse. That's how I know that I'm
I'm in the studio with the doggy. In California, cause my homie from Long Beach always got that bomb weed. That's why I feel a calm breeze. Every time I palm trees, get it, just like that blonde bleach. I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie. Cause these buds are like the Hulk, they're twice the size that his zombie. And that is some strong green. Gotta contact, my contact lenses are foggy. I might end up in Walgreens pharmacy with my honesty. Gone on Phoenix with drama mean. I will treat Paula Deen like a fucking human pinball machine. Bouncing balls off her tonsils. If y'all are seeking the smoke, I got all the weed. I am a walking motherfucking marijuana leaf. Ya estoy. Venga. Un segundo, a ver qué tal con esta. Vale. Vamos a ver. Espera. Igual que tiene menos punta, pero. Que pongo la radio. Vale, vamos allá. Unión 10, 10, 82. 4, mando 18. Hombre, tiene. Ya de entrada veo que tiene más par motor. ¿Tú crees? Sale como más rápido. Sí. Sí, pero de sobra, ¿eh? Y derrapa menos, quizá, ¿verdad? Bueno. Con el otro te habrías dado la vuelta, yo creo. A ver, ahora te lo digo. Se va demasiado también. Lo que. Pero se controla algo mejor. Sí, se controla mejor. Sí. Va bien, va bien. Sí, va bien, va bien. Suficiente. Perfecto. ¿Y esta cuál es? ¿La Chevrolet qué? Esta es la Tahoe. Va bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa que sí, o sea, tiene más aceleración, diría yo, un poquito más, tampoco demasiado más. Pero igual tiene menos punta. Puede ser. ¿Qué, por dónde quieres que vayamos? Pues no sé, la anterior al viento. El dispatch lo tengo actualizado, lo tengo bien, ¿no? Que como me lavo la cara. Míralo a ver cómo está. Sí, perfectísimo. Bueno, sale que sale caminando, pero bueno. Claro, pues espérate. Vale, listo. Sí, sí. Contesta.
Bueno, y cuéntame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo de fiesta quieres montar cuando ya tengamos todo organizado? La casa. Bueno, pues no sé. Una fiesta de compás, tranquila. Uh-huh. ¿No? ¿Qué? Sí, he visto en el tablón de anuncios que se está preparando, quieren inaugurar un bar de policías, que pone se llama la comisaría o algo así. Anda, guay. Eso puede ser chulo, ¿eh? Habrá que ir a tomarse unos combinados. Sí, sí. Bueno, pues guay. ¿Pero es algún expolio o algo o qué? No tengo ni idea, ni quién lo monta, ni nada, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, pues bien. Todo lo que sean negocios para la ciudad, está bien. Sí, yo creo que también. Este gimnasio me parece que no tiene mucho éxito, ¿verdad? No, igual es una tapadera, fíjate. ¿Tú crees? Hombre, si no, ¿de qué vive? Porque esto supongo yo que tendré que pagar un alquiler, la verdad. ¿Qué haces? Pues dar la vuelta. ¿Es preciso meterse por aquí? Bueno. Aunque digo, a lo mejor también podemos caminar un poquito, ¿eh? Tampoco... No sé, como idea. Es que la gente nos respeta, ¿eh? Un coche de policía y nos aparta. Qué barbaridad. Qué malajes. Bueno, pues... No hay mucha jarana, ¿no? Parece. No, la verdad es que no. Mira, sé que Feliz iba con su bicicleta. Hombre. Bien, bien chulaguera. Sí, sí. Mira, un remolque. Mira, a ver. Vale. Avísame, vamos. Sí, de que vamos al... Bueno, pues yo aviso yo. Mando en camino al último aviso. Tendré en camino. ¿Negocias tú, Chris, o qué? Y así ya conduzco yo esta vez. Perfecto. ¿La puta moto esta no tiene matrícula o qué? La misma que antes. A ver esto. Compañero, mírame la matrícula de esa motocicleta, por favor. ¿Esta de aquí la abres? Sí. ¿Le dicto mismamente? O dígamelo, sí, pero sí. Por eso me le dicto. Dígame. 0, 0,
Whisky, Zulu, Bravo, 910. Vale, pues nada, no, no es de nadie. A ver si son os en vez de... Nada. No tiene propietario. Que los voy a usar a ir a por una moto, ¿o qué? La Kuma de sí. ¿Quieres ir tú o...? Igual a ver quién se siente más cómodo. Imagínate... Vale. Router las compras y se me fue. Compañero, ¿qué prefieres? ¿Ir en Mary o ir en patrulla? Mary, mismamente. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí, vamos por probar. Vale, pues... ves hacia... ves a la comisaría y haz el cambio y cojo con Mary. Vale. Vale, ¿tienes el... tienes el... la vestimenta de Mary? Sí, sí, la tengo, ¿no? Vale, perfecto. Cógete la BMW. Vale. Sí, por ahí, ahí, perfecto, pa una foto. Una foto para la policía. Ahí, perfecto. Ahí, colócate. ¿Nos dejamos ya hacer el indie o qué? Un par de foticos. Perfecto. Ah, mira qué guapo ha salido. Ahí está. Cómo le gusta ese hacer el indio, la verdad que sí, ¿eh? Un segundo. Solo hago eso, no me entrego a nadie. Vale, pues sácame a la pu. Pero por algo será, ¿no? Sí, hombre, a cambio de que no te dispare cuando vayas a subir a la moto. Pero yo sí, te hombre. Dejo. Ven, yo te dejo subir a la moto. Ah, eso sí, eso sí. Claro, claro, te dejo subir a la moto sin que te dispare y sin nada. Vale, vale. O sea, yo puedo ir tranquilico hacia la moto, subirme. Sí. Vale, y eso por por el tendero. Este. Eso es, sí, señor. Buen negocio, ¿eh? Vale. Vale, vale. Y luego, salida limpia, por así decirlo. O sea, porque supongo que usted estará negociando cosas diferentes. Claro, claro. Bueno, eso, hablando de hecho, si quieres ir sacando ya al tendero por ahí adelantando, por mí esa parte está clarísima. Reposta la moto, compañero, ya que estás. Quiero terminar la negociación y luego ya le doy... ¿Tenéis dinero por ahí? Por suerte, sí. Sí, ya, ya te la he repuesto yo. Pues, si quiere... Gracias. Nada. Thank you.
duele. Ya, pero es que mira lo dicho. Muy bien. Vale, pues ya lo tienes, compi. Gracias. La verdad que te ofrecería un 18. ¿18? Mira, lo dejamos en un 25 y, no, y además te sumo que no te disparo las ruedas. ¿Qué te parece? Ni de truco a la moto, ni hago ninguna trampita de nada, ¿eh? ¿Qué te parece? Me has convencido. Venga, perfecto. Venga, te preparo este. Escúchame, se te ha acabado la sesión de fotos. No voy a me pagar, ¿vale? Ojo, primero, vas a salir con las manicas en alto. Ahí haciendo lo que tengas que hacer. ¿Cómo lleva usted, compañero, la conducción con la moto? ¿Bien? Sí. Vale, perfecto. Pues... al menos que sea un poco demasiado... Entrar no giro como un barco. Vale, bueno, no. En principio la BMW bastante bien. No lo digo porque, claro... Yo barco... la he notado desde aquí a comisaría. Aquí la he notado bastante bien. Vale, pues irás tú delante, ¿vale? Ir marcando el ritmo. Sí, lo sé, no sé. Pero llevo. Sí, ¿puedes cachar al tendero, por favor, si tuviera algo? Sí. A ver, vale. Véngase conmigo por aquí, caballero. Vale, pues se lo queda el porcentaje. Vale, listo. Vale, y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿le tiro por aquí una bolsica o cómo lo hacemos? Pues si lo pones en una bolsa de papel, mejor, la verdad. Prefiero por estas tortugas. Espérate, voy a ver si tiene alguna ecológica o lo que sea. Claro, no. Plástico no, ¿eh? ¿Cuánto has sacado? 25. No está mal. Un buen porcentaje, la verdad. ¿Cómo ha quedado al final? Un 25, ¿no? Sí, sí. 25 por salida limpia. Y bueno, no tocarle la moto. No ponerle nada. No hacer trampitas de nada. Y la vía de lado. Perfecto. Le asomo una manica, ¿eh? Venga, venga, sí, no se preocupe. Vamos. Vamos a ver ahora qué pasa. Vale, pues todo en orden. Pues nada, perfecto. Nos subimos a los vehículos, damos las sirenas y ya se puede usted subir a una moto. Y una cosa más. No ponga en peligro la vida de nadie y bueno, todo irá bien. Perfecto. ¿De acuerdo? Si me deja por cortesía dar unos pequeños saltitos. Sí, 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 claro. Sí, sí. Perfecto. Eso, pero no ponga la vida de nadie. Y si no, pues eso. Se rompen negociaciones y nos enfadaremos. Sí, ¿de acuerdo? Bien. Perfecto. Brian, hola. Vale, listo. Vamos a izquierda. Puta mierda de coche. A la derecha. ¿Y la derecha? Tiramos izquierda. No, no. Dirección sur. No, no. Gira, da la vuelta. Bueno, izquierda. Giramos de izquierda de nuevo. Estoy guiando, gira otra vez izquierda.
giramos derecha, dirección comisaría. Giramos izquierda, intenta hacer un quiebre. Giramos derecha, dirección garaje recto, central. Recto. Gira derecha. Recto. Ahí, delante a la derecha. Gira derecha de nuevo hacia vosotros. Derecha. Gira derecha otra vez. Sube. Izquierda, vete a la izquierda. No, quita las sonoras. Gira a la izquierda en dirección contraria. No puedo quitar, espérate. Buen código 100. Quieto. Uy, madre mía. Se mete por garaje rojo, se estrella. Ven, corre. Aquí, izquierda. Joder. Pero hostia, se ha metido. Va mal, este coche no me gusta. Derecha. Man, pero derecha, que... pero. Que no va bien esto, tío. Entra el coche y quita la puta sirena, tío. Sí, le pasamos nosotros ahora. Nada, no es nada. Vaya, amigo. Simón. Joder. Hostia. A ver, ¿cómo estás? Pues más o menos. Ay, si es que... ¿Ya llegabas bien a los pedales de la moto? Más o menos. Sí que es verdad que le estaba dando con la punta. Ha hecho chocapic, ¿eh? Está aquí. No, está aquí. ¿Ah? Hostia, se me ha ido de allí, ¿eh? Venga. Pues a lo mejor. Llamo una 37 para la moto. 10-4. Por favor, ¿me puede acompañar al vehículo? Conduce tú, que tengo problemas. Sí. Necesito vale. 37 para mi 10-20. 10-4. Darle los derechos. Ahora ya no estás tú. Sí, ya está. Tenemos un coche detrás, Ay, ya está. Delincuentes. Ahora sí. Vale. Los delincuentes andan sueltos. Vale, a ver, ¿me oye, caballero? Simón, di. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado siempre y cuando no se le haya pillado en el flagrante delito. Tiene derecho a comida y bebida y asistencia sanitaria siempre que lo precise. Y tiene derecho a una llamada en altavoz delante de un funcionario público. ¿Han tenido sus derechos? Simón, entendí. Bien, perfecto. Ah, y ya que estamos por acá... le quería hacer una consulta porque un compañero suyo ayer me puso una multa que en sí no debería tenerla. Entonces esa multa me parece que sumó demasiado. Ya. Y no sé si sabría se decirme, ¿sabría decirme qué agente le puso esa multa? La verdad es que no le pedí nombre ni placa. Ahora lo miraremos. Lo digo más que nada porque la multa es carica. ¿De cuánto estamos hablando? De 10.000. Eso no es nada. Si eso, mira, si te hubieses escapado ya lo tenías para pagarlo. Pero ¿cómo que no es nada? Esa multa.
¡Opa! Supuestamente por intento de homicidio, pero yo... Pero yo tocar no he tocado a nadie, disparar no he disparado a nadie. Ni siquiera apuntar. Por eso lo mejor es que hable usted con el agente que le puso la multa y acabará antes. Ah, Simón. A ver, si me puedo acompañar por aquí, por favor. Por acá, sí. Ok. Póngase ahí. Voy. A ver, voy a desesposarle. Con la manica arriba. Por favor. Vale, por favor, si me puede dejar todo sus pertenencias ahí encima de la mesa, en esa bolsa. Ah, Simón, le iba a preguntar, ¿tiene una bolsita así más con un poco de relleno? Porque la cámara es carica. No me gustaría que se rompiera. Sí, probablemente sí. A ver, dame un momento, perfecto. Que voy a buscar uno, un segundo, Perfecto, muchísimas gracias. Unión 10, 10 a 8. 10, 4. Mira, te dejo esta que es mía, para que veas. Unión 10, realizo un 254 Víctor a un sultán de color amarillo, de color negro con una cara de amarillo. Luego lo vemos, Ya te hemos chocado. Y sí, guárdatela ahí, vale. Venga, pues vamos por aquí. Repite, compañero. Es un 254 Víctor a un sultán de color negro con nacarazgo amarillo. Vale, lo tiene. Perfecto. ¿Se puede pasar por el arco de seguridad? A la vista. Perfecto, pues vamos por aquí. Vale. Perdido de vista. Si se puede poner ahí. Y se quita No se preocupe. Las gafas. Lo tengo en código 2. De 4. La capa, la verdad es que no me gusta mucho. ¿No las va a tirar al suelo? Tranquilo. Bueno, bueno. No le tengo mucho aprecio. Vale, vale. Gustavo González. Ya se recurren a los últimos avisos del vehículo. Retomo persecución con el sultán amarillo. Está haciendo derrapes. Dirigimos dirección Whisky. Dirección Badulaca Central. ¿Necesita apoyo? No. Es un deportivo y corre más que mi patrulla. Compa, si quieres ir haciéndole una foto, opa. Nos dirigimos ahora a dirección Whisky y gira a la derecha. vale. A ver, ahí vuelvo.
Buenas. Hola. ¿Puedes, porfa? Sí, le hago la foto, sí. Tiago, ¿te paso a ti la foto o cómo? Sí, sí. El vehículo se ha parado, pero el sujeto reniega a detenerse de nuevo y seguimos su persecución. Vale, ya de vuelta y continuamos dirección sur. Whisky ahora. Exacto. Espero que me haya sacado guapo al menos. Siempre sí, eso es, lo contrario sería complicado. Bueno. A ver, la próxima vez no sé si le apetecerá. Lo mismo me vengo en traje y corbata. Sí, va ahí elegante. Traje y corbata. Si ya salía con la moto, imagínese usted en traje y corbata. A la izquierda de nuevo por el Amorizón. Bueno, sí, pero... Bueno. Vuelva a girar a la izquierda dirección sur. Imagínese. Aquí, llegando. Gira a la derecha. Vuelva a girar a la derecha dirección norte. No sé. Vamos a girar a la derecha. Dirección este. Y gira... No. Seguimos dirección este. A contra... meter el carril contrario. ¿Puedo ver que tenga el carnet de moto? Por favor. ¿El carnet de moto? Sí. Dale, gira a la izquierda. Sí. Enséñame sus licencias. Dígame. Si está a la izquierda, dirección este. Y gira a la derecha, dirección este. La de conducir, caballero. De conducir. Vamos a dirección este. A ver. Pues... Parece que no la tengo. No tiene licencia. Vale. Nuevamente. Madre mía. No tiene licencia, compi. Uh-huh. Mire que justo iba. Selección este. Iba de camino más o menos. Que vente iba por la autopista. La sesión de fotos al señor Ico. Norte. Que me la ha pedido. Y de ahí al aeropuerto. Que más o menos me pillaba cerca de donde se revela la foto y todo eso. Claro, claro. Y, bueno. Y una cosa lleva a la otra. Me ha hecho. Tú métete allí en el S, me echas una foto del ordenador. Sí. Y pues me he puesto nervioso, he visto ahí un billetico que salía de la caja y digo, voy a tirar. Y tirando y tirando y salía otro y otro y otro. No me he podido resistir. Bueno, y pues... Igual todo esto se lo tendrá que contar al juez, ¿eh? ¿Cómo que al juez? Bueno, a ver, juicio habrá, ¿no? Algún día. Supongo. Miramos a la derecha, sí, a la salida de la autopista. Con la sesión de fotos que le he hecho, espero que no me denuncie. Bueno, hombre, si o sea, ya solo faltaba. Testigo, Pero ya solo faltaba. O sea, las fotos que se le he hecho. Se mete en dirección, vamos, contraria. Lo que he cogido. Conducción temeraria. Lo que le he cogido de la caja fuerte. Estrella, no es ni la mitad. Creo que le tendría que haber cogido. La salida de la autopista. Pues salimos a una carretera secundaria dirección norte. Y eso, porque. Que me ha parecido la derecha hacia una fábrica. Y tirando a ver lo que pasaba. Y al izquierda final, por las vías del tren. Pues me he enganchado. Y tirando y tirando. Da media vuelta. Eso sí, el Zagar ha salido. Ha salido guapo. Ahí. Era fotico. O al menos he visto la cama. Luego tendré que quitarle lo del rojo de los ojos. Por sí, una salida Photoshop, dirección norte a contradirección. ¿Qué se dedica usted a la fotografía, caballero? Debido a no parar de meterse en contradirección, poniendo en peligro a la justicia. Eso existe, no, eso lo he dicho por decir. Bueno, me callo. Por meterse en contradicción. Por hacerle gracia. No, cuénteme. En dirección contraria, cuénteme, que yo me lo apunto, que a mí me gusta saber la vida de los demás, hombre. Pues mire, yo soy fotógrafo semiprofesional. La verdad es que me falta un poco de experiencia, por eso... Trato con pequeños negocios para ir
¿sabes? Echándole fotos. ¿Qué dices, choquero, tío? Bienvenido. Vamos a una gasolinera. ¿Cómo estás, tío? ¿Sabes? Y yo qué sé, pasársela luego para que la anuncie en la página web, a nuevos clientes y todo eso. Y ahora mismo estoy con eso. Tenía pensado parar, un poco más adelante. Vamos a la presentación de nuevo a la sala de personas. Fotografía de la ciudad, de eventos, bodas. Lo vamos haciendo poco a poco. Sobre todo bodas, porque no sabe la cantidad de bodas que hay. Esta semana pasada he pasado una semana de mierda con la muñeca, pero bueno, ahora estoy mejor. Pues no es época de casarse, la verdad. El sujeto se ha parado a intentar. No, no, la verdad es que no. Necesita reposo. Pues me parece que en dos semanas llevamos dos bodas. Tenemos dirección sur, altas velocidades. Bueno, apunte por ahí que también puedo servir para taxi. Sirvo para... ¿Pero cómo va a hacer de taxi, caballero? Si no tiene usted licencia, me acaba de decir, de conducir. Ah, sí, salimos pero... a otra autopista. A ver, ¿cómo norte le dijo? De donde vengo no hacía falta licencia. La y el que tenía licencia terminaba en el otro bar. ¿Grados? ¿Cómo ha dicho? Y que... ¿De dónde vengo? A la derecha, dirección comisaría. No hacía falta licencia. Y si tenía licencia, lo iba a terminar en el otro barrio. Vaya. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me la saqué. Me la saqué hace tiempo, pero me la robaron por ahí. Y suerte, suerte que no me mataron. Suerte. Vale. A ver, yo estoy apuntando también aquí dirección, la receta. Dirección comisaría. Sí, yo esto me lo guardo. O sea que si usted quiere, pues, que sea, cualquier sesión de foto, cualquier cosa, me puede contactar sin problema. Vale, pues ahí tienes. A ver. Volvemos a girar dirección norte. Se mete por un callejón. Vale, compi, aguántalo que ya mismo salimos de comisaría. Salimos a la izquierda, bueno, dirección comisaría, concesionario. Bueno, hombre, podría ser peor. Venga, vamos. Sí, la verdad es que sí. Vamos a la derecha, dirección comisaría. Sin gasolina dentro de poco. Venga, por aquí, por favor. ¿Me acompaña? Por ciento. Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos. A la izquierda, estamos dando círculos. Vamos a la derecha, por Moros Mutual. Aquí, por favor. Es que se mete por un callejón. Bien, por favor. Choca, pero prosigue. Callejón, gira a la derecha. Pierde el control pico, del vehículo, pero prosigue. Pues a ver. Frena en 180 grados, se lleva inmobiliario. Son 7 meses, pero bueno, lo vamos a dejar en 5 y ya está. Vamos a dirección negativo, gira a la derecha. Y encima por otro callejón. ...180 grados. Venga, pues que vaya bien. Venga, hasta luego. Venga, buen día. Pues del callejón. Vamos a ver si... Vamos a meter en el callejón. Que no se calla. Callejón, dirección comisaría. Se atrapa el mismo. Me gusta el... Pero el sujeto se ha metido por un sitio donde no puede saber el paso. Ah, yo iba a coger otra, como esa tenía golpes y eso. Pero bueno. Bueno, vamos donde está el compañero. Pero dice que lo ha perdido, ¿no? Compañero, ¿lo has perdido? No. Vale.
justo ahora salimos de comisaría. Mándame 10-20, que nos acercamos. No, pues al lado de comisaría, a la izquierda, Vanilla. Voy a realizar 10-62. 10-4. Vale, 10-4. 10-4. Podrías ir redactando el informe, la verdad. Mando último aviso. Dios, el mensaje me ha tirado por ruta TikTok. Pues eso aguanta un montón de rato, ¿eh? Sí, sí. Es que literalmente me quedaban 20 horas. Hostia. Es que a estos. Yo, como sé cómo van y tal, y tengo de haber conducido. Mira, da igual por dónde se me meto. Tío, me se ha metido, tío. Hey, don't mind me. Joder. Lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Aquí. ¿Qué te ha parado, bacalao? Levántame las manos. ¿Qué no, lleva? Ya. Pues 35 bolsas de María. Vaya. Y 1875 de dinero sucio. Vaya. Listen, bro. As long as we're not out bowling with hipsters. ¿Qué pasa? No habla el piolín, no dice nada. Si no me pregunta, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo veo que no dices nada? No sé. Lo típico, ¿no? Eso no es mío, eso me lo he encontrado. Vale, pues a ver, un momentito. ¿Me puede enseñar, por favor, su identificación? ¿Todo bien, compañeros? Sí, todo correcto. Ya lo hemos pillado. Llevaba bastante. Tengo un poco de distancia porque ando con el puño medio flojo. Cuidado. ¡Ay! No. Joder. Cuidado porque no sé qué mierda pasa hoy día, que ando medio agresivo.
I was thinking. Let's get a band going with all the guys from the shop. How's 8:30? Really? Okay, how about 9? Good. Informo de que tengo la matrícula del sultán antes de la masacción. Voy a mirar de quién es el propietario. 10-4. Acompaña, por favor. Tanto el otro está en el calabozo, sí. Pero no, pero aquí en este server está de puta madre porque es automático. Cuando llevan su tiempo en el calabozo, por si acaso luego no hay nadie de servicio. Camino, ¿cómo sería? O se desconectan o algo. ¿Le puedes leer los derechos mientras tanto? Sí, ¿vale? Claro, ahora mismo. Pues eso, bueno, ahora te lo explico. Caballero, ¿me escucha? Sí. Vale, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado siempre y cuando no se le haya pillado en flagrante delito. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria si lo necesita. Tiene derecho a una llamada en altavoz siempre delante de un funcionario público. Y tiene derecho a conocer los delitos que se le atribuyen. ¿Lo ha entendido todo? Uh-huh. Correcto. Pues eso, la cosa es que... Es que en este server lo han hecho de puta madre, tío. La cosa es que en este server lo hacen de puta madre, porque hay un script que tú le pones el tiempo que tiene que estar y directamente luego ya él sale, se queda libre ya. Como cuando te ponen trabajos sociales, pues lo mismo. Está muy bien, la verdad, me mola. Porque en otros servers, tío, la mayoría tiene que haber alguien de servicio, esperarse para luego abrirte la celda y es una mierda. La verdad que ser policía mola. Te tienes que saber muchas cosas y tal, pero bueno, no está mal tampoco. Mola bastante. Y por lo menos siempre tienes rol, siempre tienes cosas que hacer. No te aburres. Hay muchas veces que decimos que en Girillo, oye, pues patrullamos un rato y luego nos vamos a tirar en paracaídas o algo. No hay huevos, tío. No hay huevos porque siempre sale algo que hacer y al final te alargas y cuando te quieres dar cuenta, buf, has estado 4 horas de poli, ¿sabes? De 4. Vale, pues véngase conmigo. Ay. Un momento, vamos con... Vale. Realizo 10-19 para cambiar de patrulla.
10-4. Pensaba que necesitaba algo, no sé. A ver qué necesita. Que no sé qué. 10-4. Mira, pasa por aquí, compañero. Pasa por aquí, por la mesa esta. Por aquí, por aquí. Por la mesa esta de aquí. Y déjame. A ver, que te vea las cositas. ¿Te la ha cogido ya todo el compañero o qué? No sé. ¿Puedo verme la mochila? Vale, ya se la cogió todo. Vale, sí, ya lo lleva todo el compañero a la mochila, perfecto. Vale, pues espérate, porque no sé por qué está esperando el compañero. Igual pasa algo. Vale. Perdona. ¿Ya estás? Nada, nada, nada. Estaba mirando que sí. Ya he visto que ya se la, ya te la ha dado todo. Vale. Despósalo, hay que dejar las cosas ahí. Ya no tiene nada, ya lo has cogido todo tú, ¿eh? Claro, claro, pero que dejes sus cosas personales y todo eso. Vale, vale. El móvil. Vale, vale. Vale, pues déjeme todas las cositas ahí en la mesa, por favor, todo lo que tenga. Yo nunca le pido las cosas personales, yo solo le cojo las... Yo solo le cojo lo que tenga malo. O sea, las armas y eso. Realmente no sabía que tenía que quitárselo todo. ¿Procesas tú? Te iba a decir, lo procesas tú, que yo tengo problemas. Sí. ¿Qué problemas? Bueno, va, pero luego te explico. Me haciendo todo el proceso de llevarlo, pedirle el DNI, ¿vale? Por favor. Sí, eso sí, no hay problema. Y la foto y... Vale, ¿ya está todo? Uh-huh. Venga, vente conmigo. Pasa por el arco ese, a ver si pita.
Vale, pues pasa por el arco, por favor. Vale, ¿qué es lo...? ¿Ha pitado algo? ¿Qué es lo que llevas? El cipo, puede ser. Ah, vale, bueno, no hay problema, vale. Venga, vente conmigo. Por aquí, por aquí. Y pasa ahí dentro. Vale, ponte ahí, que te voy a hacer un book de fotos. Vale. Mírame, porfa. ¿Recuerdan el nombre? Sí. Déjame su documento de identidad, por favor. Y quítese la máscara, si es tan amable. Que se le vea bien la carita para la foto. Realizan 1062. Vale, déjeme, si es tan amable, el DNI, por favor. Perfecto. Vale, el nombre es Bejar, California. Uh-huh. Vale. Hostia, perdón. Problema de codo de tenista. Esa se la lleva puesta. Perdón, es que me falla a veces el codo. Hago mucho pádel y tenis, y claro, pues.
Buenas noches, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso, chiquilla? Ya puede ponerse por aquí si quiere. No me vayas a echar la bronca. Vale, sí, está. No, la bronca no. Desaparecida. Quieres una desaparecida. ¿La mula? Vaya moderadora, no. Ella no viene a verme nunca. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Ah, que voy a redactarle la multa y se la entrego. Vale. No voy a hacer. 10-10-97 al último aviso. 10-4. Vale, pues se la tiene. Si por favor me va a acompañar. Desde hace días, dice. Qué cochina. Castigada. Ahora, pues son 10 mesecitos, ¿de acuerdo? A ver. Venga, nos vemos. Esto, vamos a cerrar esto. Vale, vamos. Sí. Espera, vamos para arriba. Que voy a dejar cosas, que tengo mucha mierda. Sí, yo tengo antes dinero sucio y todo. Vamos a dejarlo, va. Ah, vale, tienes que acabar tú y luego yo. Mañana trabajo. Me pasa a saludarte para que sepas que no me olvido. Ya lo sé, tonta. Ya lo sé que no te olvidas, hombre. A ver si acabas pronto de estudiar y de trabajar tanto. Y empiezas a tener una vida más relajada. Sin visual del sujeto. ¿Por qué no tengo dinero sucio? De cuadro. Yo no lo había dejado aquí, ¿no? Igual lo he dejado y no me acuerdo. No sé. Es que no tengo dinero sucio, tío. Pues nada. Tonto, tú dices. Vaya, ¿no? ¿Qué? Que vaya éxito de misión, ¿no crees? Sí, la verdad que sí. Ay, espera, voy a actualizar la base de datos, que le faltaba la foto que me has mandado, voy a mandársela. Vale. Que este no la tenía. ¿Qué te pasa a ti con la MDT? Pues mira, el otro día con Patrick lo estábamos mirando, porque ni él sabe lo que pasa. Cuando ya lo tengo, cuando ya he rellenado varias cosas, si bajo para abajo y subo para arriba otra vez, se va directamente a otra ficha. Y entonces, como no se ha quedado guardado, tengo que volver a empezar. Me dijo que tenía que mirarlo. Va directamente a otra ficha. ¿Cómo? ¿Eso es otra ficha o el qué? O sea, si yo estoy rellenando la ficha, ¿vale? La ficha de las incidencias. Bueno, pues no sé, como que a cierto tiempo, cuando yo bajo la pantalla hacia abajo, de la tablet, se borra, no se queda guardado, entonces tengo que volver a empezar. Se cambia de ficha, como si se va a la ficha siguiente o anterior, se va a una rellenada ya, y entonces no se queda guardado, no sé, una cosa muy rara.
Pero no sé, me lo miró Patrick y no sabe lo que es tampoco. Bueno. Pero es interesante arreglarlo, porque si no, no puedo hacer nada. Bueno. Vamos, pues. Venga. ¿Se ha escuchado? Para abajo, sigo para arriba, qué bueno. Que es verdad, es que si va. No sé qué le pasa a la tablet, que se va a la mierda. Sí, lo tenemos ahí abajo. Cogemos el de aquí. Vamos a avisar a los mecánicos porque lo arreglan, ¿no? Sí, venga, vamos. Vamos a ver si hay algún mecánico y así hacemos algo. No, pero los de aquí de comisaría. Ah, bueno, como quieras. Lo digo porque creo que los otros no están, me parece, ¿eh? Si estoy buscándoles. Sí, puede ser. No también. ¿Lo has probado? Sí, he bajado para arriba y he subido para abajo. Yo lo he hecho alguna vez, cuando duermo. ¿Pasa? ¿Ya está? Bueno, eso, ¿estás editando el informe de mando? No, lo haré todo después, no te preocupes. ¿Seguro? ¿Te acordarás de todos los detalles de todo? De casi todo, y si no, pregunto. ¿De que tu hermano ha sido un héroe y ha capturado al malo él solo? Poca broma, ¿no? Nos hemos coronado. Mando realiza 18. Voy un momento a pensar en mis cosas, ¿eh? No tardo. Ahora vengo. Vale. Ahora vengo, chicos. Un momento. Voy al lavabo porque llevo un buen rato meándome. Ya estoy aquí. Ya estoy por aquí. Perfecto. ¿Y quizás no está Luxury? ¿Te suena? Luxury. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Un club? No sé lo que es. No sé. Sé que es de Patrick, pero no sé dónde está. Luxury. Es que me suena el Luxury. No es. No hay una empresa de transportes de limusinas y no sé qué que se llama Luxury en la ciudad. No sé. Que tiene servicios así de limusinas y algo así. Me pareció verlo en el tablón de anuncios, eso. Vamos a ver. Creo que es. Vale, vamos para allá. Mando a último aviso.
¿No te va peor, en serio, esta cacharra? No sé, diría que no. Yo es que como el Victoria no hay nada, tío. A ver. ¿Ves algo? No veo nada, pero si me cantas la matrícula, miro a ver si por casualidad... 43, espera. L, F, G. Espérese, güey, espérese. Dime. 43, L, F, G. ¿F? ¿Qué? F de Francia, G de gato, 721. Vale, no hay nada. Vale. No oía res. Oye, ese coche acaba de hacer una cosa rara, es cosa mía. ¿Cuál? ¿Ese coche que ha pasado para allí? ¿Ha dado la vuelta? ¿Para allí? Sí, el que ha ido para atrás, el que se va para atrás. Ha hecho, bueno, da igual, déjalo. Es que ha dado como la vuelta de golpe, ¿sabes? No sé. ¿Sí? ¿Y este qué local es? El que hay aquí, a ver. La taquería. La licorería. Esta es la taquería, esta no es la taquería que estaba montando, a ver. Esto es una licorería. Bueno, ahora parece que está más tranquila la cosa, ¿no? Esperemos que sí. Tenemos que pedirle a Patrick que nos dejara alguna zona para poder practicar con los coches. ¿Pero a qué te refieres? ¿Practicar qué? ¿Probarlos? Ah, pero eso Patrick lo dijo, que cuando queramos, que nos lleva a un sitio que hay un circuito y nos enseña. Pues estaría guay, ¿eh? Probar, por ejemplo, la diferencia entre el Tahoe y este. O sea, entre el Tahoe y la Ford Pew. Yo sí, porque me gusta más. A mí me gusta más la Piu, ¿eh? Porque la Piu la he llevado y más o menos me apaño bien. Pero esta no me gusta, tío. Esta, me vas al revés. Ya has visto lo que me ha pasado. Se me iba demasiado. Pero la Piu ha sido peor, ¿no? No se me iba la Piu. O sea, la Piu sí que... igual en velocidades altas va mejor la Piu. O sea, no se va tanto. El lento en velocidades bajas se va más esto. ¡Ay, Dios! Vaya tela. ¿No la has visto? Sí, sí. A ver, la señora. ¿Estás bien, amigo? Sí, está perfecto. No ha sido nada. Un poco de chapa.
No vinisteis al Omni, pues la verdad es que yo hasta las 10 y pico no he estado disponible, tío. Quiero sacarte una... Pero me hubiese gustado, ¿eh? Una explorer. ¿Una qué? Una a ti, una explorer. Ahora que también te digo, como el Victoria, ninguno, ¿eh? Ese sí que va bien. Hombre, vamos con Victoria. El Victoria va bien, porque el Victoria no se va. Pero tampoco puedes perseguir, yo creo. Es una preguntita, que igual lo sabéis vosotros. Uh-huh. Hace un mes o así, había un barra check, una cosa así, porque está en el tiempo en el serio. ¿Sabía esto? Barra bono, ¿no? Sí. Barra bono era, ¿no? Sí. Sí, pero creo que ya no está. Sí, no, porque ya hace tiempo que no lo veo. Ya no está el barra bono, vale. Pero si hace... Pues no lo he visto, tío, no me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado ni cuenta, tío, de... No me he dado ni cuenta, Brendan, tío, no sé. Pía el Victoria, que ese nunca falla. Ya, claro. Vale, tío. Un abrazo, descansa. Muchas gracias por estar por aquí. Se agradece muchísimo el apoyo, tío. Descansa y nada, ya me contarás. Bueno, ya me contará Patrick. ¿Vamos? Porque son los días. Sí, dale, prueba el Victoria. Bueno, otro, si tú quieres coger otro, coge otro, ¿eh? ¿Este cuál es? El Taurus. El Taurus. Venga, vamos a ver qué tal va el Taurus. ¿Era? Voy con tu GPS. ¿Qué hacías? Eso de los illegal, no sé qué. No sé lo que... Espérate, es que está hablando... Sí, lo he visto. OC. Pero no sé dónde. Tío, ¿por qué? Pero no lo veo, no sé dónde lo... Está hablando C y... ¿Y qué pasa? Que al hablar C... Tío, yo estoy en directo y no mola. Lo que le pasa es que le cuesta como arrancar, yo creo. Puede ser. A ver qué tal el manejo. De todas maneras, no tardaremos demasiado en hacer un 10-10, ¿no? No. A mí este me ha gustado mucho, la verdad. Lo que pasa es verdad que es más lento, claro. ¿Quieres probarte un poquito? Yo me saco mi salida en el... Venga, vale. ¿Qué? Ahora, vale. Yeah.
Vale, este coche, mira, si salgo así acelerando, va muy lento, pero si haces la técnica de frenar y tal, sale mucho más rápido. Vale, tienes que, como si tiras desde embrague. Vamos a ver si nos llegamos al aviso, ¿no? Venga, vale. Voy a la izquierda. Lo veo, el aviso. ¿Eh? Que lo veo, el aviso. ¿Qué le pasa a esto? No anda, tío. No sé, pero en garaje. Ah, no. Central. 19. Cinco. Pensaba que era un fallo de llave. Yo de garaje central, pero negativo. No pasa nada. Ah, mal puesto ahí, ¿verdad? ¿Ese de atrás? No, ¿no? No. No creo. No. No va bien para hacer lo que creía. ¿Quieres probar tú? A ver. No. Hacemos un día y listo. A ver, tienes que... Este coche, si vas frenando, sí que va bien, si no. Claro, si este coche aparece frenando. ¿Eh? Yo creo que si este coche aparece frenando. ¿Ves? No hace falta ni tirar de freno la mano apenas. Va bien así. Además no se va demasiado. Que eso también es un punto a favor. Y ahí se me ha ido un poco. Ahí ya me quería marcar demasiado. No.
Bueno, ¿vamos para la comisaría o qué? Sí, marca, márcame la. Mira, a la derecha. ¿Eh? A la derecha. ¿Recto por ahí? Ah, vale, sí, ya sé que lo estoy viendo. Y a la derecha. Sí, sí, ahora ya sé. Pues igual sí que me cojo el Taurus, ¿eh? Yo. A mí me ha gustado. ¿Sí? ¿Te ha gustado a ti? Uh-huh. Es lo que decía, está un poco barco, pero... Bien. Mando realiza 10-10. Es 4, buen servicio. Pasa usted a ser mando. Eso es 10-19 para 10-10 también. 10-4. 10-4. Hombre, ¿qué pasa, Adri, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte, colega? ¿Qué dices, tío? Bienvenido. Pues nada, ya plegando. Ya estoy terminando, tío, ya... Aquí, de pasma, tío. Me he metido de poli. Sí, vamos haciendo. ¿Y tú qué dices? ¿Cómo te va todo, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adri? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo? ¿Sigues en rol o ya no estás en rol? Bastante chill. Dentro de poco empiezo un podcast con mucha... ¿Un podcast? ¿De qué lo empiezas? ¿Del podcast? ¿De qué es, tío? ¿De qué es ese podcast, tío? Buen servicio. Buen servicio, buenas noches. Buen servicio, buenas noches. Tengo que parar un momento en el banco a ingresar un dinero. Vale, yo igual.
esto. A ver, que me entre yo. ¿Cuánto tengo para ingresar? Tengo... vale. Bueno. Meto 1100 y ya está. Joder, ¿pero por qué? Que me suena un poco a cachondeo lo de que no se pueda poner un neón azul. No sé, habrá que revisar la, la normativa, pues. Porque a nosotros el mecánico nos dijo poner un tinte negro oscuro, oscuro, oscuro es ilegal. Ya. ¿O si te acuerdas? Sí, sí. Pero yo qué sé, a mí es lo que me dijo Tackle. Y me lo dijo, y me lo dijo también Logan o Russo, uno de los dos. Bueno. Por eso, que son dos, ¿sabes? Ya, igual ya. El mecánico era nuevo y no lo sabía. Yo quiero decirle al azul oscuro, azul claro o todos los azules. No tengo ni puta idea. De hecho, lo revisaré en la normativa. La verdad es que me alegro tanto de que podamos, hayamos encontrado una casa en tan buena zona. Pues sí, es muy buena. A ver, y es verdad que yo tampoco estaba muy, muy, muy convencido al 100% con la casa, ¿eh? ¿Que no estabas o que no estás? No estaba. Bueno. No sé. Yo no lo veo mal. A ver, no es la casa de mis sueños, pero... Pero joder, para haber llegado a la ciudad y todo, pues no está mal, ¿no? Echarme y esas cosas. Coño, ¿qué has puesto aquí? ¿Qué es esto? ¿Una señal? Capullo. ¿Y esto? ¿Una foto tuya? Capullo. Bueno, es que va bastante bien, La verdad es que está chulo, ¿eh? El cuadro. Sí, no, sí, me gusta. Bueno, si quieres quitar eso, quítalo. No me molesta. No me molesta para nada. A ver, voy a coger unos calzoncillos limpios.
Listo. No me gusta que después de la ducha. Hala, ya puedes pasar a ducharte si quieres. Si quieres puedes pasar a ducharte, ¿eh? Yo ya estoy. Hala, mira qué chulos los cuadros. ¿Te parece? Pues muy chulo, la verdad. Bueno, queda bastante bien. Igual un poco recargado, ¿eh? No sé qué decirte. Bueno, ya no, lo sabemos. A mí me gusta, de verdad. Bueno, voy para... ¿Vas a ducharte o no? Sí. Eso. ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha ido una mesilla a la mierda. Oye, por casualidad tú has tocado la mesilla derecha de la cama. No. Es que no. ¿Por qué? Porque no está. ¿Cómo que no está? No. Claro, he ido a prepararme la ropa para mañana y mira. No hay nada. Oye, pero ¿por qué te pones mi ropa? Yo también, que no sé por qué la has guardado tú, Canelo. Eso eres tú, que después de coger la lavadora, de recoger la lavadora, la has dejado en mi sitio, en vez del tuyo. Pues no, ha sido tú. Mira, bobo. Estoy seguro que si voy a tu armario. No toques, no toques. Fuera. Seguro que si voy a tu armario. Lárgate, venga, fuera. Seguro que tienes ropa mía también. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha matado? Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien. Y nada, nos vemos mañana con otro capitulillo y con más sorpresitas, chicos. Muchas gracias a todos, un abrazote y nos vemos, gente. Y por cierto, hostia, no he leído, a ver.
Hostia, es que no lo he leído, Adri, tío. No sé si estás por ahí. Con los amigos, hablando y tal, conociendo invitados. Ah, pues eso me mola, tío. Si algún día me quieres hacer alguna entrevista, aquí estaré. Bueno, chicos, hasta mañana. Nos vemos. Espero que os lo hayáis pasado muy bien a todos. Calling us, we are young and free. Tonight we're looking for something like infinity. Stars shine bright.